Los alimentos son el sustento imprescindible de la vida. Cada día ellos aportan a la especie humana y a todos los seres vivos la energía necesaria para poner en marcha su actividad. Desde sus remotos orígenes, el hombre buscó satisfacer sus necesidades básicas, entre las cuales se encontraba la alimentación. Así recorrió un largo camino de aprendizaje, valiéndose de la observación y experiencia. Conforme fue adquiriendo conocimientos tales como fabricar armas, descubrir el fuego, sembrar y cosechar los frutos, criar animales para proveerse de carnes y conservar los alimentos para las épocas de escasez. Pasó de ser un simple recolector y cazador a productor de alimentos. Su vida fue cambiando. Él podía modificar el ambiente y fijar las condiciones a su favor. Desde entonces, el hombre se ha ocupado de modificar, innovar y o perfeccionar la tecnología que involucra la producción de alimentos. Desde el punto de vista científico, se considera los alimentos como aquellas sustancias o mezclas de sustancias naturales o elaboradas que, introducidas por vía oral, sirven al mantenimiento de la vida. La acción nutritiva de los alimentos se manifiesta según el aporte de energía y calor como efecto energético, el suministro de sustancias requeridas para la formación y reparación de tejidos como efecto plástico, la incorporación directa o indirecta de las sustancias necesarias para la regulación de los procesos metabólicos como efecto regulador, la consolidación de las defensas del organismo contra agentes externos tales como microorganismos patógenos. Somos lo que comemos. Es decir, si nos alimentamos para mantener la estructura y el funcionamiento de nuestro organismo, es lógico suponer que a largo plazo estos reflejarán la calidad y cantidad de los nutrientes que ingerimos. Podemos comprender entonces cuán delgada es la línea que separa a los alimentos que consumimos de la salud o la enfermedad. Es fundamental para tener un buen estado físico tener una buena alimentación también. Una cosa va de la mano con la otra, porque el cuerpo funciona exactamente como funciona un auto. Si vos te quedás sin combustible directamente, esto no funciona. Y si le metés combustible de mala calidad, va a funcionar mal. No va a funcionar como tiene que hacerlo. Entonces, lo que se trata no solamente de tener la alimentación, sino de tener una buena calidad de alimentación. Para hacer un buen trabajo es necesaria una consulta, bueno, con un nutricionista y tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos posibles. Si una persona no está bien alimentada, no va a rendir. O sea que si la persona tiene buen estado físico, directa o indirectamente, tiene una buena alimentación. Una persona empieza una dieta, sí, baja kilos, pero pierde tanto grasa como músculo. Una persona que realiza actividad física no solamente que baja de peso, sino lo que baja es grasa, no pierde masa magra. Dieta sin actividad física no sirve, no funciona.
La guía alimentaria nos indica visualmente la proporción y tipo de alimentos que debemos ingerir para mantener la salud. Esto nos permite seleccionar los alimentos a consumir, cuya elección está relacionada directamente con su composición. Las guías alimentarias argentinas son un material educativo que fue elaborado por nutricionistas de la República Argentina con el fin de educar a la población hacia una alimentación saludable. La alimentación depende de distintos factores, es decir, depende de factores culturales, factores sociales, de la disponibilidad y el acceso que un individuo o familia tenga a ciertos alimentos. Por eso, una alimentación que es un acto voluntario y que todos realizamos de manera cotidiana puede transformarse en diferente teniendo en cuenta estas características. Las diferentes fracciones que componen un alimento pueden ser identificadas químicamente y son agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. En la materia viva también se hallan presentes estas sustancias y por ello reciben el nombre de biomoléculas. Algunas, como el agua, se hallan también presentes en la materia inerte. El agua es la biomolécula inorgánica más abundante, ya que no existe proceso vital alguno que pueda concebirse independientemente de la participación del agua. Es el constituyente corporal más abundante, representando el 60% del peso total de un adulto normal y el medio en que se desarrollan todos los procesos metabólicos. Ingresa al organismo a través de aquella que se bebe directamente y también de la que contienen los alimentos. Las biomoléculas orgánicas son compuestos mucho más complejos e incluyen a los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La mayoría constituyen polímeros que se forman por la unión de otras moléculas orgánicas más sencillas, los monómeros. Estos pueden unirse en forma lineal, constituyendo cadenas como las cuentas de un collar, o en forma de redes, espirales u otras estructuras en todas las direcciones del espacio. Tal es el caso de las proteínas, que son polímeros de aminoácidos. Constituyen la estructura básica de todas las células y por lo tanto son componentes esenciales de la alimentación. Representan del 12 al 15% de la ingesta diaria en una dieta normal. Luego, nuestro organismo construye sus propias proteínas a partir de las que ingiere con los alimentos. De los 20 aminoácidos conocidos, algunos deben ser ingeridos con los alimentos, puesto que el organismo no puede sintetizarlos. Son los aminoácidos esenciales.
las proteínas de origen animal son de mejor calidad que las proteínas de origen vegetal. Las proteínas de la carne y del huevo no necesitan ser complementadas porque tienen todos los aminoácidos necesarios. La estructura de una proteína es sumamente importante, pues de ella depende la función que cumplen en un organismo. Para ello, describen diversos niveles estructurales o de organización, adquiriendo un diseño particularmente adaptado a la función que cumplen.